Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Bienvenidos a conectarse con todos los temas que tenemos el día de hoy dispuestos para ustedes. Y, por supuesto, la línea telefónica para que ustedes se comuniquen con nosotros y se diviertan, compartan, se eduquen, se entretengan con nosotros en estos minutos que vamos a tener, porque siempre el tiempo será corto en televisión. Caballero, así ¿cómo es, está? Lo veo lagrimeando. ¿Qué le pasa? Ah, estaba llorando de la risa. ¿Ah, sí? Sí, o sea, porque a veces hay chistes, comentarios, sí, o situaciones que le sueltan a uno las carcajadas. ¿Cuándo fue la última vez, Manu, que reíste a carcajadas, pero así que sentías contracciones estomacales o que te quedas sin aire? No, hace poquito en el puesto de trabajo tengo un compañero y un vecino con otra compañera. El compañero se llama Juan Pablo y la compañera se llama Paola, y ellos pasan tan bueno que es imposible no contagiarse. Así, imagínate, que con ustedes he podido reírme a carcajadas. ¿Hay algo más contagioso que la risa? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que sí, uno podría decir un bostezo, algunas otras cosas, pero reír contagia. Y hoy estoy muy inspirado, pero no les voy a contar un chiste, les quiero decir una frase, sí, porque me encantan esas frases cortas, reflexivas, que nos ponen a pensar. Me estás hablando en serio, ¿cierto? Sí, Manu, okay, estoy hablando en serio. No hay flores sin lluvia. Así, sencillo, no hay flores sin lluvia. Entonces uno dice, pues a veces nos quejamos que el día, que tan gris, sí, que el aguacero, que hay, ¿no? Y ver cómo las plantas, este parque, cuando llueve, florece, se revitaliza, se llena de una energía tan espectacular, que entonces ahí dejo, no hay flores sin lluvia. No me sé quién es el autor, mucho, pero me gusta esta frase. Me gusta, me gusta. Muy bien, a todos nuestros televidentes nuevamente les decimos gracias por estar conectados con en Medellín por estas dos horas, y les vamos a contar qué vamos a tener el día de hoy para que usted se vaya conectando, se sintonice, se tome el cafecito, vaya haciendo el almuerzo, los quehaceres de la casa o está en el trabajo, y los vamos a acompañar plácidamente en este tiempo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, como siempre, de temas variados e interesantes, sí, para todos los gustos, para todas las edades, para compartir, aprender y disfrutar en Mi Parque, Tu Casa. Sí. Tendremos, por ejemplo, Manu, señor, la segunda parte del Eneagrama. Sí. Sí, señor. Que, como ya lo vimos, es una herramienta para conocernos a nosotros mismos, y vimos en nuestro programa pasado 4 de 5. Hoy vamos a culminar el tema viendo las últimas, los últimos 5 puntos del, sí, Eneagrama, y vamos a aprender entonces de la mano de nuestra experta. Así es, esa segunda parte la tendremos hoy en Mi Parque, Tu Casa, y también con una sexóloga vamos a estar hablando de por qué, a ver, no sé si en alguna etapa de la vida hay alguna disminución sexual en la mujer propiamente. Es un tema que no tiene que ser ajeno, como lo decíamos también ayer, a los hombres, que puede estar pasando, cómo podemos activarlo, puede ser la edad, puede ser una situación emocional. Hoy lo vamos a abordar en Mi Parque, Tu Casa, y por supuesto vamos a tener herramientas porque hay que hablar de salud sexual. Así es, también vamos a tener habilidades para la conciencia plena. Vamos a aprender a regular nuestras emociones, sí, o sea, las emociones las tenemos y están ahí, ya hemos aprendido, no son buenas, no son malas, o sea, simplemente son emociones, y debemos ser sabios, tener inteligencia emocional para saber regularlas. Muy bien, me gusta. Y ese fin de semana de amor y amistad, quizás alguno quiere preparar algún delicioso postre, una galletica, algo rico, y qué mejor que tener un super chef aquí en Mi Parque, Tu Casa. Se llama Martín, tiene 7 años y hoy está dispuesto a contarnos qué estás haciendo. No. Ah, ¿me, puedo seguir? Sí, puedes seguir, Manu, dale, okay, tranquila. Listo, dale, perfecto. Un niño que se ha preparado para hacer unas deliciosas galletitas que hoy en Mi Parque, Tu Casa, juntos vamos a aprender, y eso lo vamos a tener en contados minutos. ¿Qué estás haciendo? Manu, es que desde hace rato estoy intentando tomar una buena fotografía, pero es que no me quedan bonitas las fotos. No, sí, no sé cómo tomar una foto. Pero qué bueno que hoy en Mi Parque, Tu Casa, les vamos a enseñar de la mano de una fotógrafa qué tips tener en cuenta para no morir en el intento de una buena foto. Tenemos muchas personas, muchos adultos mayores que tienen ya su dispositivo, uh-huh, y que les encanta tomar fotos porque son pose, pose, hágale, usted sonría. Qué bueno que ellos puedan aprender también a tomar una buena foto. Para que esas fotos queden bonitas, sí, presentables, señor, mostrables. Esta es la agenda que les tenemos a ustedes hoy para que se programen con nosotros estas 2 horitas en esta mañana que vamos a tener bien espectacular. Y también
también, si ustedes quieren comunicarse, es muy sencillo, 604-268-6030. ¿Sí? Nos encanta que ustedes nos llamen. Ustedes no se imaginan la alegría que produce una llamada, no solo en Manuela, en nuestro equipo técnico, en mí, sino en todo nuestro canal, porque esto es el Aquí Te Ves, y si es por teléfono, pues Aquí Te Escuchas también. Así es, entonces recuerden que seguimos con el pico y placa informándolos. Hoy toca la placa terminada en el número 8, entonces ahí lo vamos a ver en pantalla para que usted siempre esté bien informado, y por supuesto recuerden que el horario es de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Seguimos en una semana pedagógica, pero recuerde que sí hay una sanción si usted la próxima semana no incurre en esto. Entonces mucha atención, como lo dice Juan Pablo, es mejor utilizar la bicicleta, el medio de transporte público que tenemos en la ciudad. Recuerde que esta medida aplica en los 10 municipios del área metropolitana. Entonces, recuerden que hoy es 8, mañana sería 9. Así es, usted quiere evitarse pagar 447.555 pesos que puede pagar por culpa de incumplir, sí, esta medida, pues paso está la bicicleta. Entonces, el llamado a que nos movamos de maneras diferentes, también está el transporte público, sí, la bicicleta como medio de transporte sostenible y muchas otras formas de movernos. Así es, entonces nos vamos con la cápsula de bienestar aquí en Mi Parque Tu Casa. Carolina Giraldo, ella es coach espiritual y nos tiene diferentes herramientas para que sigamos avanzando en este mundo y en esta situación que seguimos viviendo, y más cuando le tenemos temor a lo que ya vivimos y que seguimos muy presente con la pandemia y el COVID-19. Hola, hoy quiero invitarte a que te conectes con la alegría de las personas que tienes cerca, que te conectes con el agradecimiento de la vida. Soy Carolina Giraldo, entrenadora mental y energética, y hoy más que nunca hay que concentrar la mente, hay que concentrar la intención. ¿Qué quieres construir? ¿Cómo quieres vivir estos días? Es importante que en lugar de estar pensando en todas esas cosas que pueden estar pasando y que sé que están pasando a personas queridas, te concentres también en lo bueno que está pasando. Agradezcas por las cosas positivas que tienes, por todo lo que puedas agradecer. Así subes tu nivel de energía y subes tu sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico está totalmente conectado con nuestro estado de ánimo. Así que mantén este ánimo positivo. Ponte a ver películas que te hagan reír, ponte a contar chistes, ponte a compartir, y así podrás vivir mejor estos momentos. Muy bien, y luego de esta cápsula espiritual vamos a comenzar con nuestros invitados, con nuestros temas, y para comenzar bien el día, pues vamos con nuestra segunda parte de lo que es las herramientas para conocernos a nosotros mismos, el Eneagrama, con nuestra invitada especial Mónica Zapata, angióloga, coach, terapeuta floral, y que nos estuvo compartiendo ya 4 de los 9, exacto, puntos para conocernos y cómo los ángeles también nos apoyan en ese autoconocimiento. Mónica, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? Gracias, Juan Pablo, muy bien, muchas gracias. Bueno, Mónica, recordamos así rápidamente cómo se llaman los 4 primeros puntos del Eneagrama que vimos. Gracias, entonces mira, hablamos del primero, que es el perfeccionista, la persona que es, que le encanta que todo esté perfecto y en orden. Hablamos del 2, que es el servidor. Hablamos del 3, que es la persona realizadora, la que asume muchos desafíos y le encanta la competencia. Y hablamos del 4, que es el creativo. Muy bien, entonces vamos para el número 5. Ok, entonces hablamos del 5. El 5 es el observador. Las personas que se identifican con el eneatipo 5 son personas que les encanta leer, son muy conectadas con su parte mental, siempre tienen un librito al lado de su cama. Aquí podríamos decir que podrían estar, por ejemplo, los científicos, las personas que les encanta la investigación. Y en esta búsqueda de estar estudiando, de investigando, se pueden desconectar de sus emociones. Entonces ahí es donde está la sombra del eneatipo 5. Se desconectan de sus emociones, se aíslan y acumulan mucha información y no van a la acción. Entonces aquí hay un ángel que es el arcángel Uriel. Uriel significa luz de Dios. Uriel de hecho se simboliza con una lamparita. Es el arcángel sabio. Entonces ayuda a las personas en eneatipo 5 a conectarse con su sabiduría y a compartir esa sabiduría desde el amor, abrirse afectivamente a los demás.
Ok. Para que retomemos también un poquito de lo que hablamos el lunes sobre el eneagrama de personalidad y le recordemos a nuestros televidentes que apenas se están conectando, ¿qué es el eneagrama de personalidad y para qué nos sirve saber esto? Okay. Cortico. Cortico. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a mirar como 9 modelos mentales a partir de 2 formas de ver la vida, que es el ego y la esencia. El ego, la parte como la máscara de supervivencia, y la esencia, que es nuestra parte, nuestro potencial interior y nuestra parte de luz. Muy bien, y que también uno sabía qué eneatipo es. Uno puede empezar a deducir, no, yo me voy identificando con esto, pero es necesario realizar un test con mayor profundidad como para ahí sí ya definir bien ese eneatipo. De más de 100 preguntas. Y de hecho, el test te da mucha información, te da en qué eneatipo estás parado en ese momento, te muestra, el eneagrama es un tema muy amplio, te muestra las alas, es decir, los eneatipos que están a los lados y cómo puedes trabajarlos y potenciarlos desde la luz para que saques todo tu mayor potencial. Muy y bien. Te muestra un camino de integración. Ok, perfecto. Entonces pasamos vamos al número 6. Al número 6. Ok. El 6 es el colaborador. Las personas 6 son estas personas confiables, colaboradoras, leales, esas personas que uno siempre quiere tener en sus equipos porque cuando te dicen algo, lo cumplen. Son extremadamente cumplidores, colaboradores y muy cumplidores del deber. Son fieles a los valores. Cuando se conectan desde el ego y desde la sombra, las personas 6 se conectan con sus miedos y pueden tender a incluso tener como películas mentales de escenarios que solo están ahí como en su psiquis y se conectan como desde la cobardía porque les da miedo asumir riesgos. Okay. Desde ahí estaría como el eneatipo 6. Hay un ángel que es el arcángel Gabriel. Gabriel significa Dios es mi fuerza. A estas personas las puedo apoyar mucho para trabajar toda su confianza interior, porque el eneatipo 6 en esos miedos puede tender a perder confianza en sí mismo. Entonces acá el arcángel Gabriel ayuda a conectarse con su potencial interior, con su fuerza, y desde ahí como desde esa paz y desde esa tranquilidad. Muy bien, y para que ustedes se tomen confianza a sí mismos, no duden en tomar el teléfono y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta para nuestra invitada, pues es momento de hacerlo marcando la línea 604-268-6030, porque sé que este tema puede generar mucha inquietud, muchas intrigas y hay gente que desea profundizar un poquito más en claro esto. Que sí. Yo estoy muy interesada porque quiero conocer el resto, porque lo que decíamos también es que tenemos un poquito de todo, pero quiero lograr coger y decir, yo soy por este lado. Uf, claro que sí. Entonces vamos con el número 7. El número 7 es el animador. Entonces las personas 7 son las personas como el alma de la fiesta. Son esas personas con las que uno siempre quiere estar en los lugares, en las fincas, en las fiestas, porque te hace reír. Tienen un sentido de optimismo muy alto. Sin embargo, cuando están desde la sombra, son personas que, es decir, muestran esta cara de alegría porque les da mucho miedo sentir dolor. Entonces se esconden tras una máscara de la alegría y evitan cualquier cosa para sentir dolor. De hecho, no les gusta estar solos porque entran en contacto con sus propios dolores. Y aquí hay un ángel muy hermoso que es el arcángel Azrael, que significa, es el enlazador de mundos, ayudante de Dios. Y Azrael le puede ayudar a las personas 7 a conectar con las 2 caras de la vida. A que las personas entendamos que la vida tiene esas 2 caras, que hay dolor y hay felicidad, pero no conectarnos desde la tragedia ni desde el dolor trágico, sino mirándolo como desde la enseñanza. Entonces Azrael ayuda a las personas a que miren cuál es la bendición escondida detrás de ese dolor. Muy bien, puede pasar también que este eneatipo también sea como tan jovial, tan divertido, porque de pronto en su interior puede ser susceptible a depresión y otras situaciones. Puede pasar, de hecho, los eneatipos 7, aunque no, la idea no es como que vamos a catalogar como una regla absoluta, porque todos somos, tenemos de todos, pueden tender a tener adicciones. ¿Por qué? Porque evaden ese dolor y entonces pueden tener... De otra forma. Exacto. Esconden ese dolor a través de una adicción. Muy bien. ¿El número 8 cuál sería? Número 8, el luchador, el líder. Los 8 son las personas que tienen un carácter muy fuerte y pueden ser los mejores líderes de las empresas, los amigos líderes, los que siempre tienen como ese poder de convicción. Sin embargo, desde la sombra, desde el ego, se pueden volver controladores y dictadores. Y quieren que lo que ellos digan sea así. Que solamente las y no escuchan las posiciones de los demás. Entonces ahí las personas 8 se conectan, pueden llegar a ser dictadores o incluso tiranos cuando están conectados desde la sombra.
Okay. Y hay un ángel que es el arcángel Miguel, que es nuestro arcángel poderoso, que significa Dios, semejante a Dios. Con esa fuerza que tiene el arcángel Miguel, lo que ayuda a las personas 8 es a conectarse con esa fuerza desde el amor, más no desde esas ansias de poder, porque a un 8 le gusta mucho el poder, le encanta mandar. Hay algo que también le ayuda al arcángel Miguel a estas personas, y ellas lo pueden trabajar desde la conciencia, y es que deben reconocer que también son vulnerables, porque una persona 8 evita mostrar su vulnerabilidad tras esa máscara de dureza. Y se conectan cuando uno conoce a una persona 8, desde su luz son muy tiernos y tienen una parte muy, muy de ternura. A esa parte hay que acceder. Y cuando logran ese equilibrio, pueden ser los mejores líderes. Ahí el arcángel Miguel les ayuda a reconocer esa fuerza desde el amor. Bueno, muy bien. Tenemos llamadas ahora. Carlos Cardona desde Campo Valdés, ¿cómo estás? ¿Qué ha hecho? Muy bien. ¿Y usted, mi señor, cómo me le ha ido? Bueno, es para preguntarle a la doctora. Sí. Que yo nací el 15 de abril de 1940. Sí. Para ver cuál es el ángel mío o el arcángel. 15 de abril de mil. Queremos hacerle otra preguntita, a ver si de pronto podemos decirle algo a don Carlos. Bueno, no, con don Carlos sería muy rico como hablar y conversar con él, porque decir sin conocerlo cuál es su ángel podría ser algo como apresurado. Normalmente lo que hacemos en las consultas de angelología es hablar con la persona, entrar en contacto con su energía, y ahí ya podemos como definir cuál es el ángel. Exacto. Don Carlos, la fecha de nacimiento y otros daticos son más como para la carta astral. Ya para conocer el ángel sí es necesario como una cita de más conocimiento, como para poder encontrar cuál es ese que te apoya. Pero don Carlos, gracias por la llamadita, gracias por estar conectado con Mi Parque Tu Casa, y claro que sí, ahorita al final de la entrevista vamos a decir los contactos de Mónica para que por supuesto usted pueda tener esa cita cara a cara para conocer más de su ángel. Qué rico poder saber cuál es el ángel de uno, qué bueno poder saber de eso. Es muy lindo. Nos falta entonces el último, ¿cierto? Nos falta el eneatipo 9. Okay. Entonces las personas 9 son las personas pacificadoras, son las conciliadoras, son estas personas que cuidan mucho su paz interior, y para ellas eso es lo más importante. Entonces, al cuidar ese espacio de paz interior, evitan cualquier conflicto. Y en esa evitar ese conflicto, pues puede entender, y ahí se irían a la sombra, a que no hablan para no entrar en conflicto con los demás y no muestran su posición. Y pueden pasar desapercibidos, manejar bajo perfil e incluso mimetizarse frente al grupo, porque no quieren entrar en conflicto con nadie. Entonces hay un ángel que es el arcángel Raguel, que significa hermano de Dios, y el arcángel Raguel lo que hace es que nos ayuda a armonizar esas relaciones con el otro y a poder expresar ese amor y esa posición desde el amor, sin tener miedo a expresar su palabra. Muy bien, Mónica. Ya tenemos identificado nuestro eneatipo, ya sabemos cuál es el ángel que nos puede apoyar, y ahora entonces, ¿qué sigue para conocernos mejor? Bueno, el proceso de autoconocimiento es un proceso para toda la vida. Es algo muy hermoso porque todo el tiempo nos estamos conociendo y nos estamos reinventando. Lo más hermoso de empezar a hacer este proceso con el Eneagrama, que es una herramienta que yo amo, es poder reconocer esos momentos en que yo estoy fuera de mi centro, fuera de mi esencia, fuera de lo que es mi luz. Y cuando yo me reconozco que si soy, por ejemplo, un eneatipo 6 y estoy conectado con los miedos, con la falta de confianza, o que soy un 8 y estoy absolutamente controlador, pues hago mi trabajo interior de interiorización, de conciencia, y paso a mi luz. Es un proceso de ir trabajándolo todo el tiempo, de reconocerlo y de sacar como esos momentos de espacio interior para ser mi propio observador. Muy bien. Ahorita decías y nos das para cada eneatipo un ángel, y decías pedirle ayuda a él. Pero uno, ¿cómo hace esa conexión? ¿Cómo pide esa ayuda en ese proceso, ya sabiendo cuál es el ángel que corresponde para cada situación? Claro. Con los ángeles no hay nada extraño ni nada absolutamente raro. Con los ángeles es lo más sencillo. Ellos son energías puras de amor que están a nuestro alcance, a nuestro alrededor, y para ellos simplemente lo que necesitamos es conectarnos desde la intención. A los ángeles les podemos hablar en voz alta, les podemos escribir, les podemos hablar desde el corazón, y simplemente yo puedo invocar a mi ángel llamándolo como cuando hablo con un amigo.
y le digo lo que yo quiero trabajar con él. Es así de sencillo. Para trabajar con nuestro ángel es simplemente la intención y abrir nuestro corazón a aperturarnos a ellos. Obviamente, ahí, digamos, puede fluir o no esa comunicación si yo tengo un trabajo interior donde permito como que eso que el ángel me está diciendo pueda escucharlo o pueda ver las señales, que eso va de la mano de un proceso personal, de un proceso de conciencia, de un proceso de llevar una vida sana, de tener momentos de silencio, de ser muy observador de mí mismo y de tener todos los días como un estilo de vida que aumente mi energía para poder como recibir esas señales y esa información de una manera más clara. Juanpa, perdóname, ¿es malo pedirle señales? ¿Eso es muy desde el ego o es posible o está bien eso? Está bien. Yo veo que muchas personas es como que, bueno, mándame una señal a ver si me estás escuchando o si existe esa energía. No, absolutamente, es que no hay nada malo, okay. No hay nada malo. De hecho, eso también lo aprendí durante muchos años con los ángeles. Con ellos podemos jugar a pedir señales, por ejemplo. Obviamente todo desde el amor y desde el respeto, okay. Pero les podemos pedir señales y simplemente esperar. Ahí también hay algo muy lindo, es como aprender a disfrutar el proceso, porque a veces tenemos momentos de la vida donde queremos una señal muy específica, ejemplo, queremos tomar una decisión y queremos que nos diga ya exactamente y casi que nos pase por escrito cuál es la respuesta. La invitación también que nos hacen los ángeles es como disfruta el proceso y ten paciencia, porque igual el camino te va fluyendo por donde debe estar. Pero ellos te van como dando las señales. Muy bien, Mónica, pues tus datos, redes, contactos para que las personas interesadas en profundizar un poco más en este tema, como don Carlos que desea saber cuál es su ángel, como aquellos que quieren tener esta y muchas otras de herramienta para autoconocimiento, entonces, ¿dónde te pueden contactar y cómo pueden hacer? Gracias, Juan. Me pueden escribir por mi Instagram, Mujer 2 rayitas al piso Medicina. Por ahí los puedo contestar, o también en Facebook, Mujer Medicina. Y a don Carlos, en este momento, le recomiendo que conecte mucho con su ángel de la guarda, que es nuestro amigo incondicional, y puede hacer como momentos de silencio para que pueda como recibir sus mensajes y sus señales. Es como mi recomendación para don Carlos. Perfecto, yo creo que para todos, ¿no? Y para todos. O sea, ese ángel de la guarda, esa conexión que uno puede tener. Mónica, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Un abrazo gigante, las puertas abiertas siempre de este programa, del canal como tal. Gracias por tu bonita energía. Un abrazo gigante. A ustedes, gracias. Bueno, hasta una próxima, Mónica. Y nos vamos a unos... Sí, a una pequeña pausa. Pausita, chiquita. Pero así chiquitica, porque ya regresamos con más, porque tenemos que hablar. Venga, averiguemos con qué vamos de una vez para que les digamos a nuestros televidentes. Vamos a hablar del deseo sexual en las mujeres, así que no se lo pierdan. Les voy a dar la línea telefónica de una vez, 604-268-6030, para que alisten sus preguntas y ya volvemos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque, Tu Casa, y llegó el momento de que hablemos con la médica sexóloga Carolina González. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, para que hablemos de disminución de deseo sexual. Bienvenida, ¿cómo estás? Mil gracias, Manu, por la invitación y encantada de estar compartiendo para que tengamos una salud sexual, hombres y mujeres. Eso me gusta, porque es que cuando hablamos de sexualidad es como, ay, no, yo no quiero escuchar de ese tema, qué vergüenza, qué pena, es que eso está por allá, o ya llegué a una edad donde yo ya no tengo pareja, entonces eso para qué. Pero qué importante hablar de salud sexual. ¿Qué es eso? La salud sexual, Manu y Juan, es un estado de bienestar. ¿Sí? Es estar bien a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social relacionado con la sexualidad. Entonces, no es solamente no tener una enfermedad, es sentirme bien emocionalmente, es tener mis elecciones, qué elijo, con quién elijo estar, cómo están mis relaciones de pareja, qué tan sanas o no tan sanas están, cómo está mi deseo sexual, mi respuesta sexual, qué tan asertiva soy en esas decisiones que tomo. Eso es salud sexual.
sexual. Hay veces pensamos que es, si no tengo enfermedades, estoy sana. Okay. Pero salud sexual es justo sentirme con ese estado de bienestar, de tranquilidad, de hacerme responsable de mi sexualidad, de mi vida, de mis decisiones. Muy bien, Carolina, dentro de algunos aspectos que mencionas, mencionaste el deseo sexual. Parece como ilógico, pues a mí me parece como que uno podrá perder ese deseo sexual, o sea, ¿eso se puede disminuir? Completamente. Empecemos por saber qué es el deseo sexual, porque parecemos hablando como de un tema como súper subjetivo, uh-huh. O como decimos, bueno, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo sé que tengo deseo, que no tengo? Y realmente, Juan y Manu, el deseo sexual es algo que se manifiesta con las ganas o la intención de buscar a tu pareja o a alguien para tener relaciones sexuales, de aceptar la propuesta de alguien o de tu pareja, y también a través de fantasías sexuales o pensamientos sexuales, o sea, a través de la imaginación. Esta imaginación es uno de los principales ingredientes que va a estar justo en el deseo sexual. Entonces, cuando yo pierdo imaginación, por ejemplo, pues el deseo sexual se va a disminuir. Por supuesto que puede tener alteraciones, puede disminuirse, puede quedar igual o puede aumentarse. Y no significa, y esto lo quiero aclarar, no porque yo tenga una disminución del deseo sexual significa que esté enferma o que tenga una enfermedad o una patología. Es una alteración que puede pasar, no me hace un bicho raro porque me pasa mucho. La mayoría de las mujeres que me consultan a mí a terapia consultan por una disminución del deseo sexual y muchas me dicen prácticamente lo mismo, me siento un bicho raro en la tierra. O sea, como me perdí, no, o no le respondo a mi pareja, o ya no sé, no me siento viva. ¿Qué hago? Entonces yo les digo para que sepan, no para que digan como yupi, siquiera me pasó a mí, sino para que digan no soy la única que le pasa esto. Una de cada tres mujeres, esto es un montón, tiene o ha tenido una disminución del deseo sexual marcada en su vida y puede pasar en cualquier momento de la vida o en cualquier edad cuando se tiene, o sea, vida sexual. Joven, adulta o está entrando ya si en una etapa mayor. Si tienes vida sexual, en cualquier momento de la vida puede pasar. Ok, muy bien. Línea telefónica la abrimos en este momento, 604-268-6030. Si usted tiene alguna pregunta o no quiere pasar, sino que simplemente deja la pregunta allí y nosotras la trasladamos a la profesional. Carolina, cuando uno habla de disminución de deseo sexual, para uno identificar es, o sea, ¿tengo que tener una vida sexual activa de todos los días o cómo identifico como que, hey, sí, está pasando algo, me está dando una disminución de deseo sexual? Perfecto, Manu, una excelente pregunta, porque la disminución del deseo no se mide en cantidad ni en frecuencia. O sea, yo no puedo decir, ay, como no he tenido relaciones sexuales tanto tiempo, entonces tengo un deseo sexual disminuido. Son dos cosas diferentes, la frecuencia y el deseo. Sin embargo, no existe un deseo sexual normal, porque ¿qué puede ser normal para ti, para mí o claro, para ti? Entonces, lo único que yo puedo saber es comparar mi deseo conmigo misma. Si yo comparo y digo, comparado con antes, yo sí siento que no me están dando tantas ganas o que no sé, ando ahí, me está costando, la pereza me está ganando, porque también es otra que puede ganar la batalla. Entonces, ahí es cuando yo puedo decir, estoy teniendo una disminución del deseo sexual. Otra forma también de tenerlo es no compararte con tu pareja, pero cuando estás teniendo problemas con tu pareja porque él desea, él o ella desea más que tú y tú sientes que deseas menos, también ahí está habiendo una dificultad en pareja, posiblemente por una disminución del deseo sexual tuyo, o también hay una disritmia, que ambos miembros de la relación de pareja están a diferentes ritmos y el uno quiere más y el otro quiere menos, pero no significa porque el que quiera o la que quiera menos, no significa que ya esté mal o que eso esté mal. Es cuestión de mirar qué está pasando en la relación de pareja, qué está pasando con esa diferencia. Muy bien, y algo está pasando con nuestra línea telefónica y es que ya ha sido utilizada. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenos días, Sandra. Qué alegría que te comunicas con nosotros. ¿Tienes alguna pregunta, inquietud con respecto a este tema para nuestra invitada? Me gustaría preguntar si es normal que después de tener la menopausia no pierda el deseo sexual. Muy bien, Sandrita, muchísimas gracias. Qué buena por tu pregunta. Llamada. Excelente pregunta. Me gusta. Gracias, Sandra, para que escuches, por favor. Los motivos por los cuales se puede disminuir el deseo sexual son multifactoriales. No es solamente una cosa la que disminuye el deseo. Entonces, el deseo está como atacado por varias cosas que lo pueden disminuir. Y entre ellos, Sandra hace muy bien la pregunta y es la menopausia o el climaterio, todos los cambios hormonales
que generan en esta mujer, por supuesto que puede disminuir el deseo sexual. Ojo, no significa que porque tu mujer llegaste a la menopausia se acabó tu vida sexual, se acabó tu deseo. Hay mujeres que antes en la menopausia, Manu y Juan, sienten más deseo sexual, porque ya no tienen de pronto más tanto miedo al embarazo o al que dirán, entonces se sienten más libres de expresarse, de ser ellas mismas. Entonces, en sexualidad no podemos generalizar. Sin embargo, entre las causas más comunes de disminución del deseo sexual, sí está, por ejemplo, todos los cambios propios de la menopausia y del climaterio. Me encanta. ¿Qué hago si con lo que acabas de decir, sí estoy sintiendo que estoy pasando por una etapa, un proceso, una situación donde no tengo una vida sexual activa? ¿Qué puedo hacer? Porque no quiero sentirme como el bicho raro, pero quiero volver a sentirme muy empoderada de mi sexualidad. Ok. Primero, Manu, eso es lo primero que hay que hacer, tomar conciencia de lo que te está pasando. Cuando uno toma conciencia, se da cuenta de, ve, yo estoy sintiendo menos deseo o estoy teniendo este problema en la relación de pareja, que también es una causa de disminución del deseo sexual, es tomar conciencia y mirar qué soluciones tengo. Por ejemplo, siempre está la posibilidad de una ayuda terapeuta. Existimos profesionales, psicólogos, médicos, sexólogos, que podemos acompañarte en este proceso, y también es importante como hacer un, como mirar cuáles son las causas más que tienen más peso. De esas causas, cuáles son las que están generando más esa disminución del deseo sexual, porque como las causas son múltiples, las soluciones también son múltiples. Entonces, decir, ok, tengo una baja autoestima, cómo estoy trabajando mi autoestima, con lo que conecte cada mujer o cada persona. O sea, si para mí esta herramienta me va a servir, o por ejemplo ahorita que estaban hablando con el Eneagrama, si para mí conocerme me va a servir a empoderarme de mí, a comunicarme, pues bienvenido sea. Lo que a ti te ayude para conocerte, para conectar contigo, porque un error que cometemos mucho es pensar que la sexualidad o el erotismo es algo que viene de afuera hacia adentro, y es algo primero que nos damos a nosotros mismos para poder entregar y así para poder permitirnos recibir. Muchas veces, Manu, yo me encuentro con mujeres que tienen disminución del deseo sexual y yo les digo, ¿te miras al espejo? ¿Te gusta lo que te ven? Y me dicen, no, ni me miro al espejo porque me espanto. Si tú ni siquiera te miras al espejo, si no reconoces a esa persona que estás viendo que eres tú, ¿cómo pretendes sentirte deseada por tu pareja? Así tu pareja te puede decir que estás hermosa, no le vas a creer. Si uno no se la cree, no pasa nada. Exactamente. Carolina, ¿qué tanta responsabilidad? Bueno, yo creo que va a parar mi pregunta. Sí. Porque nos acaban de informar que tenemos llamada. Sí, Mónica. Y aquí nos encanta darle ese primer lugar a nuestros televidentes. De una. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy acá entretenida con el programa. Muy interesante. Eso nos encanta y nos alegra mucho, Mónica. Entonces, Moni, ¿tienes alguna pregunta, alguna consulta? Aprovecha este espacio. Sí, mira, lo que ya estaba hablando, yo soy una mujer de 46 años, soy casada, y sí he notado que ha rebajado mucho mi deseo sexual. Entonces quisiera que salieran de esos truquitos que dicen por ahí, que el corojo, que el camarón, que la fresa, que el chocolate. El látigo, la máscara. Muy bien, Mónica. Moni, bueno, muchas gracias por tu llamada. Los tips, los truquitos, entonces. Total. Esos truquitos, ¿qué pasa? Una de las cosas que también disminuye mucho el deseo sexual en las parejas que llevan muchos años o muchos meses juntos tienen que ver, por ejemplo, con que se empiezan a dar por sentado. Entonces, dejan de tener tiempo juntos en pareja de calidad, de hablar, de pasar momentos de reírse como juntos. Que, ya nos coge la monotonía. Ya, pues entra como en un piloto automático. Entonces, el primer truquito que te doy si estás en la relación de pareja es quiten un rato de ese piloto automático. Sálganse de ese piloto automático. Muchas veces creemos que la solución es vayamos a lo sexual y ya, pero lo hablábamos ahorita detrás de cámaras, la intimidad de sentirnos amadas, la parte emocional, sí tiene mucha relación en nosotras las mujeres con el deseo sexual. Entonces, si te sientes bien en tu pareja, no va a valer el cansancio, la pereza, el agotamiento de todo el día, sino que vas a tener como esas ganas de estar con él, y porque además al deseo sexual le gusta la novedad, al deseo sexual le gusta lo diferente, le gusta, no le gusta la monotonía, no le gusta que lo den por sentado. Entonces, no se trata en ningún momento de hacerse el Kama Sutra al derecho al revés o inventarse cosas raras, sino que justo se trata de volver a lo básico.
cuántas, de pronto le preguntas a Moni si se volvieron a besar con tu pareja, si se volvieron a mirar a los ojos. Entonces ahí te doy muchos tips de salgan juntos, pasen rico, pues con las limitaciones obviamente de la pandemia, pero tengan esos momentos y esas historias que compartir. Qué bueno uno poder recordar cuando se enamoró de la pareja, porque entonces ahora con la monotonía es, hola, ¿cómo estás? Chispón, chao, que está muy bien. Chispón, chao, ya llegó, estoy cansada, el madrugó, yo me dormí temprano, entonces todo queda como para el fin de semana uno ya está rendido y lo vamos dejando para después, para después, para después, y es como saberse cómo conectarse. Entonces diría yo que también es recordar qué fue lo que enamoró. Exacto. Ver que en el mercado hay muchísimas cosas para probar. Total. ¿Cierto? Entonces, yo siento que también lo que dijiste me parece un tip súper bueno, y es al deseo le gusta la innovación. Usted, ¿cómo va a innovar? Y no está esperando también que el otro haga. Porque exacto, entonces no esperemos que él me busque o esperemos que ella me busque. Exacto. Doctora, ¿qué tanta responsabilidad tiene el otro para que, pues, afecte ese deseo sexual? Y pues siendo uno el otro, que de pronto sí tiene la libido muy alta, pues sí, ¿qué puede hacer uno como para ayudar a que ese deseo sexual se despierte en el otro? No ponerlo a uno mal genio. ¿Cómo? No ponerlo a uno mal genio. Sácale la chispa. Total. Pues me encanta, Juan, tu pregunta, y te la voy a responder en dos partes. La primera, la responsabilidad del placer es de cada quien. Yo soy responsable de mi placer y mi pareja o la otra persona con la que yo estoy es responsable de su placer. Ojo, no significa que a mí no me importe el placer de mi pareja y a mi pareja no le importe el mío. Hacerme responsable de mi placer es conocerme, es saber qué me gusta, es saber decir si algo no me está gustando, si no me estoy sintiendo bien, es ser asertiva en esa comunicación, es conocer qué me excita, qué me apaga, conocer mi cuerpo, que ahorita vamos a hablar de eso también, y poderlo comunicar. Cuando yo me hago cargo de mi placer y la pareja se hace cargo de su placer, ya cuando estamos juntos ya fluye, ¿cierto? Ya no importa quién se hizo cargo, porque no, el otro no está cargando con mi responsabilidad de conocerme. Por supuesto que entre juntos se puede pasar rico, yo me puedo conocer a través del otro, pero no es responsabilidad del otro que yo logre un orgasmo o que yo pase bueno, y eso es lo más importante a saberlo. Y la segunda parte de la pregunta es ¿qué papel tiene la pareja de una mujer, por ejemplo, que tiene disminución del deseo sexual? Y tiene un papel activo, y yo lo veo mucho en consulta. A mí me pasa con algunas de mis pacientes que es como, van en pareja y es como, o a ella sola, es como, ahí se la mando, arréglela, porque yo no nada que ver. O sea, y las mujeres me dicen, claro, es que como yo soy la del problema porque yo no lo deseo, y él sí me desea, él me dice que me desea todo el día, y yo sé que me desea, pero entonces la del problema soy yo. Acá los invito a tomar una responsabilidad compartida. Hay cosas que sí son responsabilidad de la mujer que está sintiendo eso, sin embargo, un problema erótico o una disfunción en pareja es en pareja, y la solución también es en pareja. No significa que tengan que hacer terapia juntos necesariamente, pero no es solamente el rol, es como yo estoy siendo paciente y te tengo paciencia ya, no, es qué estoy haciendo yo y qué estoy dejando de hacer para que mi pareja no tenga deseo sexual. No tomármelo por el lado de no ser suficientemente masculino o no, o que ya no me quiere, porque también confunden eso, dicen como, ay, si no me desea, no me ama, y son dos cosas completamente diferentes. Muy bien, yo creo que de esto hay mucha tela por cortar. Uy. Porque es que nos podemos ir tanto por el lado femenino, pero también qué pasa con los hombres, entonces un hombre que de pronto sentimos que no tiene deseo sexual, entonces es que porque tiene otra. Es lo primero que pensamos, ¿cierto? Y no. Tiene otra, y ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Y cómo podemos entonces apoyarnos? Uy, sí, ese sería un muy buen tema para que, claro, lo pasemos. Y sobre todo, pues creo que también habría, no sé, Carolina, aquí ya estás muy comprometida porque está ese tema del conocerme, del conocer total mis partes, del conocer qué son las cosas que me dan placer. Total, y eso es se las quería mostrar porque una de las principales causas es que las mujeres no nos conocemos, y me preguntan, Caro, ¿por qué? Pues aquí voy a hacer una comparación, y es, los hombres miran para abajo y pueden descubrir su anatomía, se conocen. Las mujeres lo tenemos que hacer de una manera consciente, de tomar un espejo, mirarnos, explorarnos. Entonces, el primer error que cometemos es que no conocemos cuál es el verdadero nombre de nuestros órganos sexuales, ¿cierto? Aquí traigo pues esta ayuda. No se llama vagina, se llama vulva.
la vagina queda por dentro, la vagina no la podemos ver. Lo único que vemos de la vagina es la entrada de la vagina, que es este huequito de acá. De resto, toda ella o los órganos sexuales externos de nosotras se llaman vulva. Karen, ¿por qué le tengo que decir vulva? Porque a los ojos le dices ojos, porque a la nariz le dices nariz, y lo que tú no nombras no lo conoces, y lo que no conoces ni lo disfrutas ni lo cuidas. Entonces, saber que todas o que hay tantas vulvas en el mundo como mujeres somos en este mundo. No todas son tan simétricas como esta, ¿cierto? Todas pueden ser diferentes, pueden ser más prominentes, de todo. O sea, lo único que no cambia son los nombres de las estructuras, pero de resto son diferentes. Entonces, saber que estos son los labios mayores, que estos son los labios menores, que cuando abrimos, las mujeres tenemos tres orificios o tres huequitos. No sé si sabían eso. El primero, de arriba hacia abajo, está la uretra, que es por donde orinamos, luego está la entrada de la vagina y acá estaría pues el ano, que es por donde hacemos las deposiciones, ¿cierto? Entonces son tres huequitos. Por la vagina tenemos relaciones sexuales, tenemos los partos naturales y entonces ahí están. Y el protagonista del placer, que lo dejo para el final porque es el más importante para mí, es el clítoris. ¿Ustedes han visto un clítoris? ¿Cómo es en realidad? ¿O los voy a descrestar hoy? ¿Nos vas a descrestar? ¿Me atrevería? Sí, usted sí sabe. Sí. Manu está cierto. Manu no, sabe. Manu es que, en temas, y en esto me sirvió mucho haberme dateado también con profes en el programa En Apuros, el clítoris es como un pequeño penecito. Total. Pues el clítoris es por sí solo y se les voy a mostrar. Esta es una réplica 3D. Este es el tamaño de un clítoris. Realmente es esto. Y tiene como manitos, como raíces. O sea, no es solo la puntica que uno ve. No es solo la puntica. Se los voy a poner acá para que vean en esta más chiquita. Si yo le pongo el clítoris acá y yo volteo, el clítoris es mucho más grande por dentro que lo que es por fuera. Si, por ejemplo, en la que tiene manos y la volteas y lo sacas, le puedes sacar el clítoris ahí. Sí, ¿dónde? Sácalo tranquila, no lo va a dañar. Ah, oh, por Dios. Sácalo tranquila, sale del todo. Sale del todo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Este órgano es el único órgano, y gracias benditas seamos las mujeres que lo tenemos, que es, su única función es dar placer. ¿Y saben cuántas terminaciones nerviosas tiene? ¿Cuántas? Tiene 8000 terminaciones nerviosas. Lo que hace que sea un órgano muy inervado para su tamaño, se los pongo acá para que lo vean bien. Todo él tiene 8000 terminaciones nerviosas y cuando una mujer está excitada, el clítoris tiene erección. O sea, sí tiene tejido eréctil como tiene el pene, pero es por sí mismo un órgano, se llama clítoris, tiene muchas terminaciones nerviosas y es el encargado de darnos mucho placer. Ojo, no es el único, porque tenemos toda la parte sensorial, tenemos todo el cuerpo, sin embargo es fundamental conocerlo, porque hay que conocer cómo le gusta tu clítoris, porque como tiene tantas terminaciones nerviosas, cualquier caricia mal dada va a ser displacentero, va a ser maluco. Entonces, debes saberlo conocer, conquistar y coquetear. Y yo me atrevería a decir que hay muchos hombres que ni estábamos por enterados de este órgano tan importante. No, ¿sabes qué, Juan Pablo? Ni siquiera muchos hombres, muchas mujeres. Muchas mujeres. Porque no nos conocemos nuestro cuerpo, porque no sabemos mirarnos, porque no sabemos valorar lo que tenemos como mujeres. Exacto. Entonces, yo creo que ese también es el mensaje que tenemos, por favor, para nuestras televidentes. Y también nos regalas, por favor, tus redes sociales, tu número de contacto. Y tranquila, que tela por cortar. Y espacio en mi parque, tu casa. Total. Ahora. Total. La verdad, los invito y las invito a las mujeres, fantaseen, imaginen. Bájenle dos o tres rayitas a esta autopresión, nos presionamos mucho, nos damos muy duro y nos damos mucho palo. Conócete, conócete qué te gusta, qué te da placer, sea sexual o no sexual, qué te gusta a ti, trabaja en ti, en tu autoestima, trabaja en tu casa, en tu interior y descúbrete. Entonces ese es el mensaje. Si quieres que tu deseo aumenta, fíjate que lo está disminuyendo, concéntrate en eso y concéntrate en conocerte y en descubrirte. No pongas tu deseo en el otro, ponlo en ti y empieza a hacer cosas activas por tu deseo. Muy bien, doctora Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y las redes sociales? Las redes sociales, arroba sentido-piso-sexual en Instagram. También me encuentran en mi blog www.sentidosexual.com. Por ahí les respondo todo y en Facebook también, Sentido Sexual. Y cualquier cosa, pues también les paso los datos del consultorio. ¿Un WhatsApp que se pueda dar como para contacto? Sí, el del consultorio para que pidan citas y agenden citas, 350-333-9045. Perfecto, mil gracias por estar acá en mi parque, tu casa. Gracias, Juan. Bueno,
puertas abiertas, ya sabes, para que sigamos hablando de muchos temas, porque también, así como hablamos de las mujeres, también hay que hablar de los hombres, del por qué pasa esto. Así es. Y cómo nosotros podemos ayudar. Y muchos temas son los que seguiremos tratando aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque nos preparamos para una rica y deliciosa receta que nos va a preparar un pequeño de 7 años y también vamos a aprender a regular nuestras emociones. Así es, ya volvemos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Tu Casa y como ya se los habíamos anunciado, tenemos más temas, más tela por cortar en esta mañana que esperamos sea de mucha compañía para ustedes, el estar sintonizados con Mi Parque, Tu Casa. Vamos a aprender entonces sobre conciencia plena, sobre nuestras emociones y emocionado me siento al tener estos tres invitados con nosotros, Andrés, Susana y Ana María Redondo, psicóloga, con la que hoy vamos a no solo hablar, sino también a hacer algunos ejercicios. Pero Ana, antes de hablar contigo, Andrés, tienes el poder. Cuéntanos, Andrés, ¿cuántos años tienes? Háblame por ese micrófono. ¿Cuántos años tienes? ¿Te da pena? ¿Pena de qué? Esto no muerde. Pero si ataca... No, tranquilo, Andrés, no importa. Vas a ver cómo nos vamos a ir como soltando y vamos a entrar en confianza. Susana, ¿a ti también te da pena? No. ¿No te... Ah, entonces, sostén ahí ese micrófono y cuéntanos, Susana, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 11 años. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? A mí me gusta mucho cantar. También me gusta meditar, bailar. Qué rico. Entonces, como si fueras una cantante, pégate más el micrófono. Eso así para que te escuchemos mucho mejor. Sí. Y bueno, ¿y qué me podrías decir entonces de Ana María? Que ella me ha ayudado mucho con la meditación, porque ella me ha enseñado desde muy pequeña a meditar. ¿Y qué es meditar, Susi? Para mí, meditar es como sentirte tranquilo en un momento de estrés, como en un momento en el que estés, si estás estresado o algo por el estilo, poder como meditar y poderte tranquilizar y sentirte mejor. Ah, muy bien, Susana, muchísimas gracias por esa explicación. Bueno, Ana María, yo creo que te han quitado el puesto ya con esta respuesta. Sí. Para desarrollar este tema, ¿o tú qué crees? Sí, ya los tengo bien entrenados. Muy bien, Ana María, pues es momento ahora que me entrenes a mí y entrenemos a nuestros televidentes y aprender un poco sobre lo que es la conciencia plena. ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué es la conciencia plena y esto que se trabaja? Vale, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de compartir algo pues que me apasiona y con lo que digamos que he estudiado y disfrutado pues desde hace muchos años. Digamos que la conciencia plena o este tipo de habilidades habla también como de esas estrategias, como decía Susi, de ayudarnos en esos momentos de estrés, ¿cierto? Digamos que vivimos en un mundo acelerado, donde constantemente estamos estresados, donde siempre escuchamos a la gente, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, no puedo ser tan productivo como quisiera ser. Entonces, de alguna manera, estas habilidades nos ayudan como a centrarnos, a tranquilizarnos, digamos que a vivir de manera más serena. De manera más serena. ¿Qué nos puede estresar? Susana, ¿a ti qué te estresa? A mí me estresa, no sé, como si tengo muchas cosas que hacer, eso como que me estresa, o si está pasando algo. Cuando uno tiene muchas, muchas cosas que hacer. Uh-huh. Andrés, ¿a ti hay algo que te estrese? ¿Te atreverías a decirme de pronto qué te estresa? No te estresa casi nada, no te estresan las cámaras, ni los micrófonos, ni nada. Muy bien, muy bien. Son muchas las situaciones
que nos llegan, sea que nos produzcan estrés, uh-huh, o que nos producen miedo, o que nos producen estallidos desbordantes de alegría, y es ahí donde pues entran esas emociones, emociones, uh-huh, que hay que aprender a gestionar, a regular. ¿Cómo el mindfulness, la conciencia plena, nos ayuda como a que las emociones no nos hagan estallar y desbordar? Sí, digamos que ese es uno de los principales beneficios que tiene el mindfulness, y precisamente es también esa habilidad de regular mejor nuestras emociones, ¿cierto? La idea no es catalogar las emociones como positivas y negativas. Ajá. Todas las emociones son importantes y todas las emociones tienen una función importante, digamos que en la vida. Pero hay ciertas emociones que digamos que nos desbordan más, ¿cierto? Una de las emociones más difíciles de manejar, por ejemplo, es la tristeza o la rabia inclusive, y muchas veces el miedo, ¿cierto? Exponernos, digamos que a este tipo de situaciones que son nuevas para nosotros, o exponernos a situaciones de peligro, de alerta. Entonces, de alguna manera, el mindfulness y digamos que... sí, estos tipos pues como de meditación nos ayudan como a volver al centro. Y la explicación digamos que es muy sencilla. Resulta que les voy a contar un poquito como los antecedentes del mindfulness. Todo empieza porque toda la tradición budista, desde hace muchísimos años, digamos que los orientales nos llevan mucho tiempo en esto, ellos empezaron como a disfrutar y a ver los beneficios que tenía meditar en la salud mental, ¿cierto? Entonces empezaron a darse cuenta que quienes meditaban eran más felices, eran más tranquilos, dormían mejor, se concentraban más fácil, y digamos que un médico que se llama Jon Kabat-Zinn, él dijo, bueno, si esto le sirve a los orientales, ¿por qué no nos va a servir a nosotros los occidentales? Y llevó, digamos que estas prácticas de meditación a un hospital, y lo empezó a trabajar con personas que sufrían de dolores crónicos, con personas que sufrían mucho, que los medicamentos ya no eran suficientes para tratar ciertos dolores, y empezó a crear un programa de 8 semanas que actualmente se llama Mindfulness para la Reducción de Estrés. Y este programa lo que hacía era precisamente eso, vivir mejor, vivir más tranquilo, ayudar como con todo el tema de regulación emocional, y eso digamos que ha cogido tanto auge que ahorita entonces ya se empezó digamos que a investigar incluso en los niños, uh-huh, ¿cierto? Y por eso es tan bonito, porque ya hay meditaciones y ya hay formaciones para que los niños mejoren su concentración en el colegio, que digamos, genial, que ese es como el problema del siglo XXI, ¿cierto? Y si hay alguien que nos enseña sobre emociones, son los pequeños. 604-268-6030 es la línea telefónica para que ustedes se comuniquen con nosotros y juntos construyamos programa a través de sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas. Si desean conocer más sobre mindfulness y conciencia plena, pues aquí estaremos entonces en este bloque para que ustedes puedan consultar. Pues bien, Ana María, un ejercicio que podamos hacer entonces para que aprendamos y disfrutemos de la conciencia plena. Listo. Hoy vamos a practicar un ejercicio que es mi favorito, ¿cierto? Y siempre lo intento hacer como a todos los lugares que voy a hablar de mindfulness, y es escáner corporal. Es un ejercicio que digamos es como la introducción a la meditación, y esto nos va a ayudar a relajar todos los grupos musculares. Entonces los vamos a hacer hoy con Susy y Pipe, pero también quiero que todos en sus casas lo puedan practicar en este momentico. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a adoptar la postura mindfulness. Con esto entonces vamos a apoyar nuestros pies en el piso. Y todos en casa también, todos en casa, déjense este tiempecito para ustedes, para disfrutar. Están viendo el televisor, pero ahí sentaditos vamos a hacer esta clase de mindfulness. Listo. Entonces apoyamos los pies en el piso, y de alguna forma esto nos lleva a tener un contacto con la tierra. Entonces lo podemos hacer, si ustedes pueden quitarse sus zapatos en casa, digamos que tiene más beneficios. Vamos a poner nuestras palmas mirando hacia arriba. Esto se llama manos abiertas, y lo que nos permite hacer es como una posición de apertura, ¿cierto? De calma, de tranquilidad, y de una posición abierta frente a la vida. Vamos a tratar de llevar un poquito los hombros hacia atrás para que podamos respirar mejor. Vamos a inclinar un poquito pues el mentón hacia arriba, y vamos a imaginarnos que desde la coronilla hasta el cielo sale un hilito que nos mantiene la posición. Entonces vamos a iniciar con una respiración profunda. Inhalamos por la nariz y sostenemos el aire durante un momento.
si ustedes quieren pueden cerrar los ojos para mayor concentración o pueden llevar la mirada hacia un lugar específico. Damos otra respiración profunda. Y vamos a botar por la boca lentamente como si estuviéramos soplando una velita. Ahora entonces vamos a empezar a recorrer el cuerpo de abajo hacia arriba lentamente, relajando cada músculo corporal. Empezamos a relajar los dedos de los pies. Relajamos toda la parte de las plantas, los talones. Relajamos las pantorrillas, las rodillas. Subimos por los muslos y relajamos la cadera. De esta manera ya habremos relajado todas nuestras piernas. Nos damos cuenta si había alguna tensión, simplemente la soltamos. Vamos a empezar a subir un poco más, relajamos toda la parte abdominal. Vamos a relajar todos nuestros órganos internos. Y de alguna forma, pues es la posibilidad de agradecer como la función que los órganos tienen en nuestra vida. Vamos a sentir como si dentro del estómago hubiera una bombita. Y cada que inhalamos, este estómago o esta bombita se expande. Y cuando exhalamos, esta bombita se contrae. Vamos a subir un poco más, relajando toda la columna vertebral. Relajamos la espalda, los hombros. Normalmente este es un sitio que guarda mucho estrés, entonces lo que vamos a hacer es liberar toda esa tensión por medio de la respiración. Puede pasar que algún pensamiento los distraiga y no pasa nada. Simplemente volvemos a tener la tensión en la respiración. Vamos a relajar todos nuestros brazos, los codos, las muñecas y los dedos. Puede pasar que sintamos un poco de frío, que al momento de estar relajados nuestra temperatura corporal puede disminuir y es normal. Vamos a relajar un poco entonces todo lo que es la garganta, el cuello. Relajamos la mandíbula, los dientes, la lengua, la nariz. Relajamos por último los ojos, el entrecejo y todo el cráneo. De esta manera ya habremos relajado todo nuestro cuerpo y podemos sentir este estado de bienestar y de tranquilidad. Este ejercicio es muy recomendado para antes de dormir porque ayuda pues a liberar como todas las tensiones y ayuda a que podamos descansar más fácilmente. Vamos a dar dos respiraciones profundas. Soltamos lentamente por la boca. Y volvemos a estar en este momento presente. Ana, genial. Genial, o sea, cómo todo fue un trabajo desde la mente. O sea, no nos tuvimos que parar, que acomodar de una manera extraña. O sea, cómo con la guía, con tu voz, con esa pausa. O sea, fuimos parte por parte empezando a sentir cómo nos relajamos y el cuerpo cambiaba, un ejercicio mental. Pero yo no quiero ser el que diga aquí las conclusiones. Voy a tomar entonces el mic. Andrés Felipe. Sencillo, corto, ¿cómo te sentiste? No sé. ¿No sabes? ¿Pero fue bueno o fue maluco? No, bueno. Ah, ¿fue una experiencia agradable? Sí. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Varias veces al día o
más bien poquito. No, poquito. Muy bien, y Susi, ¿y tú cómo te sentiste? Yo me sentí muy bien porque se sentía como el aire, se sentía la relajación del momento. Muy bien, muy bien. Pues precisamente vamos a presentarles a ustedes un gráfico que tenemos con estos beneficios que nos trae el mindfulness para que entendamos un poquito más sobre esa importancia de regular nuestras emociones. Esta habilidad permite cosas como entender y etiquetar las emociones, aprender habilidades para cambiar emociones no deseadas, reducir la vulnerabilidad frente a la mente emocional, manejar emociones extremas, y mientras más conocimiento tengamos sobre cómo sentimos, mejor vamos a controlar cómo reaccionamos, evitándonos así muchas dificultades. Ana, no, pues yo estoy así como agradecido porque llega el día, uno se levanta y empieza el día con sus afanes, con sus deseos, con su corre-corre, y muy pocas veces uno saca como ese tiempito, como esa pausa que es como tan necesaria. Totalmente, sí, creo que lo que hablábamos, ¿cierto?, que vivimos a la carrera, ¿cierto?, que muchas veces tenemos que posponer varias veces la alarma del celular porque estamos tan cansados, que muchas veces no comemos mientras trabajamos, ¿cierto?, que no sacamos tiempo para nosotros, y de alguna forma la invitación que tiene estas habilidades de conciencia plena es volver a nosotros, ¿cierto?, volver al momento presente, digamos que no estar en el futuro o en el pasado pensando que el pasado fue mejor o que el futuro va a ser mejor, sino disfrutar de este momento. Entonces es un regalo. Nos indicabas que este ejercicio que acabamos de realizar es especial para antes de dormir. ¿Por qué? Sí, tiene muchos beneficios. Digamos que no es exclusivo para la noche, pero de manera personal me ha servido mucho porque ayuda, por ejemplo, mucho con el insomnio, ¿cierto? Sí. Y la explicación de esto es que finalmente durante el día vivimos agitados, ¿cierto? Vivimos en estado de alerta, vivimos preocupados por muchas situaciones, y lo que nos ayuda de alguna forma, pues como este ejercicio, es relajarnos, ¿cierto? Es ya entrar como un estado de ya hice todos los pendientes del día, ya terminé, por hoy voy a descansar, y digamos que haciendo esa relajación por grupos musculares ya nos ayuda pues a que el descanso sea mucho más placentero. Muy bien. Susana, ¿quieres enviar un saludito final, un mensaje? ¿Quieres aprovechar este último momento? De pronto para decir que si tienen el tiempo para... Si tienen un momento de paz y tranquilidad, puedan hacer la relajación del mindfulness, porque la verdad es que te vas a sentir mucho mejor después de hacer. Muy bien. Andrés, ¿todo bien? Ya terminamos. Muy bien, Andrés, gracias también por estar aquí con nosotros. Y bueno, Ana María, ese mensaje para nuestros televidentes, esa invitación. Listo. Bueno, no, yo creo que esta, más que cualquier otra cosa, es un acercamiento, ¿cierto? Y un primer momento para que ustedes conozcan sobre esto. Hay muchas formas de practicar mindfulness y hay muchas formas como de integrar esta práctica a la vida cotidiana. Pueden hacerlo, por ejemplo, mientras coman. Cuando estén comiendo, sean conscientes de los sabores, de los olores, de las texturas. Pueden hacerlo antes de dormir. Hay muchas aplicaciones muy chéveres, gratuitas, inclusive que uno lo puede poner para descansar, o cuando estén trabajando pueden poner audios de YouTube y empezar a practicarlo, ¿cierto? Y creo que la práctica regular de estos ejercicios realmente son los que nos traen pues los beneficios. Entonces, muy chévere para que todos se animen y puedan hacerlo. Así es, y quienes se quieren animar a recibir instrucciones y guía de una profesional, pues Ana María, tus contactos, redes, para que los tengamos ahí presentes. Listo. Todos nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Intangible Salud Mental. Somos un grupo de psicólogas que trabajamos pues como por todo este bienestar, ¿cierto? Tanto desde el mindfulness como desde muchas otras orientaciones psicológicas, ¿cierto? Y que propendemos como porque todos podamos vivir mejor. Muy bien. ¿Número de WhatsApp de pronto se puede dar?
Sí, 310-520-2869. Ahí nos pueden escribir, podemos agendar citas, tenemos talleres, entonces pues bienvenidos y aquí estaremos. Muy bien, así que ya lo saben, no solo en mindfulness, sino también en temas psicológicos, y otras áreas, para entonces tener una salud mental que tanto la necesitamos. Andrés Felipe, Susana, Ana María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bye. Nos vamos a unos breves mensajes institucionales, pero ya regresamos porque tenemos una rica y deliciosa receta que están preparados, están invitados también aquí a degustar, porque Martín nos va a preparar una delicia que no se van a poder perder. Ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, y llegó el momento de cocinar con este súper repostero y estamos hablando de Martín. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, gracias a ti. Ay, no, feliz de tenerte aquí en Mi Parque, Tu Casa. Vamos a chocarla para que empecemos con la mejor energía, otra vez. Ahí, la mejor energía de esta receta. Martín, hoy vienes a prepararnos algo delicioso, delicioso, y son unas galletas de avena y coco y arándanos. Uy, qué delicia. Y así de fácil se puede hacer una galleta. Sí. ¡Qué rico! Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a decir la línea telefónica para que las personas te puedan llamar, te puedan felicitar, puedan hablar contigo también mientras que vamos preparando eso. Listo, entonces yo les voy a decir la línea telefónica. 604-268-6030, si usted quiere llamar, hablar con este súper reposterito que se llama Martín y felicitarlo y, ¿por qué no?, hacerle su pedido. Bien, pues, está la línea telefónica abierta de Mi Parque, Tu Casa. Entonces, Martín, nos vamos con los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Azúcar morena. Sí. Vamos a verlos en pantalla, Martín. Espérate, mira. Eso, ahí sí. Azúcar morena. Mantequilla y vainilla. Sí. Huevo. Sí. Harina. Avena molida. Y polvo de hornear. Perfecto. Avena. En hojuelitas. En hojuelas. Sí. Y lo último, coco y arándanos. Perfecto. Martín, ahí ya estamos viendo los ingredientes, ya los tenemos acá ya en nuestra cocina de Mi Parque, Tu Casa. Cuéntame un poquito, ¿por qué se te dio por cocinar, por aprender a cocinar? Pues cocinar es mi pasión desde los 3 años. Me encanta cocinar y me libero de todos mis estreses. Ah, no, pero la tenemos clarísima. Me libera de todo el estrés. Muy bien, vamos a cocinar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si yo voy a hacer estas galletas en casa? Tenemos que echar la azúcar morena. Sí. Si necesitas ayuda en algo, me cuentas que yo estoy disponible. ¿Listo? ¿Te ayudo ahí? Sí, gracias. Listo, de una. A ver, voy a coger con esta espatulita y vamos a ingresar. Es que está un poquito durita. Eso. ¿Toda, completa, Martín? Sí, toda. Tú me dices. Tú eres el repostero que me va a enseñar hoy a cocinar. Muy bien. Y tenemos llamada hasta ahora. Martín, saluda a Piedad. Dile hola, Piedad. Hola, Piedad. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Aquí viéndote cocinar, te felicito porque vas a tener un arte muy lindo. Dios quiera que seas un chef muy profesional y muy, muy importante en Colombia. Muchas gracias. Muy bien. Piedad, qué rico tu llamada, qué bueno ese mensaje para los niños, para estos talentos que tenemos y estamos mostrando en Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué más le quieres decir? Pues que muchas gracias por todas esas palabras tan bonitas y acá voy a seguir con la receta. Ahora sigue la mantequilla. Piedad, gracias por tu llamada, vamos a seguir con la receta. Chao, Manuela, que estés bien, feliz día. Chao, Martín. Muy bien. Ahora sigue la mantequilla y la vainilla. Listo, perfecto. Oye, pero lo haces muy bien. Gracias. Ok, perfecto. Yo me voy a volver por acá porque yo creo que ya estamos bien. Ante todo, el orden, ¿cierto? Sí. Listo, ¿con qué seguimos? Pues hay que batir. Aseguramos la batidora. Sí.
y a velocidad 2 y entre 4 y 6. Ok, perfecto. Ahora lo dejamos hasta que se ponga todo blanco. Si no se pone muy blanco, no importa. Lo importante es que quede un poquitico blanco. Un poquitico blanco. Entonces, recordemos que tenemos ahí, en ese bowl, tenemos... La azúcar morena, la mantequilla y la vainilla. Hasta ahora llevamos eso de la receta. Listo, hasta ahora llevamos eso de la receta. ¿Cuántos minutos lo hacemos ahí, batiendo? Más o menos 5 minutos. ¿5 minutos? Sí. Ok, ¿y tenemos que esperar? Sí. Listo, perfecto, entonces esperemos ahí. Martín, tú ahorita me contabas fuera de cámara que estabas un poquito nervioso, pero que no había problema porque habías traído un amuleto hoy a mi parque, a tu casa. Sí. Cuéntame, ¿cuál es ese amuleto? Ese amuleto es de el amor por mi novia. El acá. Amor por tu novia. Acá está la M. Vamos a bajar aquí un poquito para yo ayudarte. Acá está la M de Martín y la E de Eloísa. Ok, vamos a subirlo acá para que pueda... Muy bien, entonces, M de Martín, los corazones y E de Eloísa. ¿Quieres mandarle un saludo a tu novia? Sí, hola Eloísa, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Gracias por acompañarme acá y muchas gracias, chao. Y un besito. Y un beso. ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué es ese hombre tan hermoso? Entonces, cuéntanos un poco, bueno, ¿cómo va la receta ya? Bien, ya casi está un poco blanca, ya casi. ¿Ya casi está un poco blanca? Sí. Listo, perfecto. ¿Qué otras preparaciones haces tú que las personas ahorita en Amor y Amistad te puedan pedir? Torta de arándanos, galletas de chips de chocolate, ¿sí? Galletas de vainilla, galletas de mantequilla, alfajor, torta de zanahoria, torta de red velvet, torta de chocolate, brownie y cupcake. Uy, ¿qué es todo eso? Patricia, hola, ¿cómo estás? Saluda a Patricia que hola, te está llamando. Hola, Patricia. Ay, hola, niña, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ay, no, para felicitar a ese repostero hermoso. ¿Cierto que está divino ese repostero? Sí, muchas gracias. Sí. ¿Qué más le quieres decir? Ahí te está escuchando él. Pues ay, gracias, Patricia. A mí también me gusta mucho la cocina. Yo también hago tortas, galletas, arroces especiales, carnes. Ah, ay, tan bello, tan hermoso. Salido, te felicito. Gracias, porque muchas es tu gracias, pasión, Patricia. Y a mí también me encantan esas cosas. Sí, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias. ¿Cuándo vas a venir entonces a cocinarnos por acá? Ya que estás diciendo que te encanta tanto la cocina. Patricia. Hola. ¿Cuándo vas a venir por acá para que cocinemos juntas? Ah, cuando quieras. ¿Seguro? Sí, hágale. Listo, entonces no vayas a colgar para que te tomen los datos y confirmemos eso, porque los televidentes de mi parque, tu casa, también pueden venir a enseñarnos la receta. ¿Listo? Ah, listo, amiguita. Un abrazo gigante, que estés muy bien. Bueno, ahora chao. Ya, ¿qué pasó? Ahora ya que se puso blanca, hay que echarle el huevo. Ay, a ver. No hay que dejar de batir. Ya se puso blanca y ahí vamos con el huevo. Y acá, pero no hay que meterle el batidor. No, es hasta que el sabes final. Que se nos quedó un poquito de mantequilla ahí. No importa. No importa. Ah, bueno, sí, listo, la mantequilla está bien. Ahí no importa ya. Sí, claro. Hasta que ya no quede más yema, pero que también quede un poco líquido. Que quede un poquito líquido, pero que no quede más yema. Sí, así. Ok. No, tú me vas diciendo, tú eres el que sabe, porque yo nunca en mi vida he hecho unas galletas de arándanos, coco y avena. Sí. Muy bien. Listo, me estabas diciendo de todos los productos. Ay, aquí está la de arándanos que sí, también aquí tienes. Sí, esa es la torta de arándanos. ¿Y esta cuándo la hiciste? Ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y esta qué tiene? ¿Qué ingredientes tiene? Arándanos y yogur griego. Uy, qué delicia. ¿Qué otros me...? Ay, estoy viendo los cupcakes. ¿Esos de qué son? Sí. Son de zanahoria. Uy, tú sabes que a mí me encanta, son como ¿cierto? Como torta de zanahoria, pero en cupcake. Ah, en cupcakes, claro. Delicioso, se ve divino. Y ahorita por Amor y Amistad también vas a tener pedidos. ¿Tienes la cocina abierta? Sí. Sí, ah, listo, perfecto. Muy bien, ¿cómo va nuestra receta? Pues ya casi está lista. Ah, no, ya está lista. ¿Ya está lista? Sí. Listo, de una, tranquilo. ¿Con qué seguimos? Okay. Pues ya como siguen los secos acá, ya nos olvidamos de la batidora. Ok, perfecto, nos Pero olvidamos. Pero acá, para adelantar más tiempo, ya traje una masa hecha. Ok, ¿esa es la masa ya lista? Sí, acá. Perfecto, ok. Pues acá tenemos que echarle la avena en hojuelas. Sí, tranquilo, no pasa nada, eso hace parte de la cocina. La harina. Sí, muéstrasela ahí a la cámara. Mira, almendra la cámara molida. Sí. Y
ah, no, no almendra, perdón, la avena molida y el polvo de hornear. Perfecto. ¿Mezclamos todos los secos entonces? No, aún no. Ah, aún no, ok. Solo faltan la estrella de esta receta, el coco y los arándanos. Perfecto, muy bien. Muéstraselo ahí a la cámara, muéstraselo. Eso, coco y arándanos. Muy bien, orden ante todo, me encanta eso. Muy bien. Y ahora sí, tenemos que batir. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Sí. ¿Cuál es la receta que más te gusta hacer? Pues... ¿con la que más te diviertes? Torta de zanahoria. Ay, es que es deliciosa, ¿cierto? Sí. ¿Y te acuerdas de los ingredientes de la torta de zanahoria? ¿Zanahoria? Sí. Hay un secreto que no puedo contar que la hace mágica, entonces eso no lo voy a contar. Listo, no hay problema. Bueno, así. Okay. Ahora, mira, nuez moscada, almendras, lo mismo, coco y arándanos. Súper, qué delicia. Y también más coco y arándanos y así. Perfecto. Los únicos ingredientes que recuerdo. Ah, no, y harina y azúcar morena también, como acá. Muy bien. Martín, ¿cómo sé que ya la mezcla está lista? Porque acá ya todo se tiene que poner así. Entonces ya casi tengo que dejar de batir. Cuando ya no quede más como casi todo blanco, sí puede quedar un poquitico blanco, pero no muy. Ok. Blanco así de la harina, el polvo de hornear y la avena molida. Ok, muy bien, ahí lo estamos viendo. ¿Y de ahí cuántas porciones nos salen de galleta? Más o menos 10. 10, perfecto. Listo. Sí, ahora sí listas. Ahí sí listo, sí. Perfecto. Pero acá también guardamos estas otra vez. Sí, porque ya las tenemos listas por el tiempo en televisión, ¿cierto? Listas. Entonces lo que hacemos es sacar... Acá, espera que se me olvidó algo. Sí, 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 claro, adelante. Acá hay otro molde que es para hacerlo. Miren, acá tengo que dejar mi cuchara. Sí. Ah, espera. Tengo que dejar mi cuchara. Sí. Y miren, acá sigo con el bol. Sí. Pero si no tienen esta cuchara del lado de repostería, okay, que es para hacerle así, cogen con la mano y van formando forma de galleta. Pero yo sí la tengo acá. Claro. Tú tienes todo lo que necesitamos. Entonces, ahí ya sería una galleta. Una galleta. Ok. Más o menos 10. No sabemos si es exactamente 10 que va a quedar. Ok. Ay, ahí al ladito, no importa. Sí, ahí. Muy bien. Ahí ya lo tenemos listo, a un ladito. Oye, ¿no teníamos que ponerle mantequilla a ese papel? No. ¿O no hay necesidad? Es que si no hay papel, tienen que ponerle mantequilla o desengrasante, alguna cosa así para que no se pegue en el molde. Claro, Manuela, pero ¿cómo así? Listo, entonces después de tenerlas ahí en el molde, ¿cuánto van a pasar? De ahí ya las pasamos al horno, ¿cierto? Sí, 150 grados. ¿150 grados? ¿Por sí. cuánto tiempo? Más o menos 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos, perfecto, listo. Estas son las que tienes acá. Sí, ya. ¿Cuándo salen del horno? No, esas no son las que salen del horno. También tenía esas preparadas solo para mostrar cómo deben quedar así en dos formas. Ah, listo, en dos formas. Una es, ven, yo te la sostengo. Y así. Ok, entonces esa es con la, esta con la manito y esta no, con la cuchara. Es que es las, esa también, es que es, las dos son con la cuchara, pero así, más o menos como deben quedar. Así, listo, así. Perfecto. Entonces estas las guardamos por acá. Sí. Y, oye, tienes pues todo un arsenal sí. mágico acá. ¿Cuánto entonces, cuánto tiempo tiene que estar en el horno? Más o menos 15, 20 minutos, 150 grados. Muy bien. Y acá ya están todas preparadas y voilà. Como deben quedar. Pasaron los 20 sí. minutos, 150 grados sí. y este hombre sabe más de televisión que yo y sí. tiene sus galletas listas. Sí, entonces ya están preparadas y a probarlas. Y así de sencillo, ¿las vas a probar? Sí. Dale. ¿Qué tal? Deliciosas. Muy bien, Martín, ahí están las galletas, ¡qué delicia! Oye, Martín, y si yo te quiero seguir en redes sociales, ¿dónde te puedo seguir?
mi número de redes sociales es Martín Repostero. @MartinRepostero. Ahí sí. Lo estamos viendo en pantalla. Sí, señora, ahí lo estamos viendo en pantalla. Y si te queremos llamar, lo podemos hacer a ese número. Sí, a ese número. Muy bien, ahí tenemos el número en pantalla para que apoyemos a ese reposterito. Y por supuesto, sus pedidos ahorita en Amor y Amistad. Y ahí estamos viendo los Manuela. Cupcakes. Hola, mi amor. Ah, yo también voy a probar. Sí. Uy, qué delicia, claro que sí. ¿A qué te sabe? Como a coco con avena. Y arándanos. Sí, delicioso. Eso es de la galleta. Cierto, eso es. Tan charra yo no. Eso es la galleta. Entonces... Martín, quiero que por favor... Sí. A una de las cámaras, a esa cámara que está allá, invites a las personas a que te sigan, a que compres tus productos, a que te apoyen porque eres un súper emprendedor y eres Martín el Repostero. Entonces, adelante, ¿qué les quieres decir? Bueno, acá los estoy viendo acá. Sí. Entonces, solo les invito a que me sigan en mis redes sociales y que me hagan pedidos. Muchas gracias por ver. Soy Martín Repostero. Gracias por ver. Muy bien, Martín Repostero, un aplauso para ese pequeño todo. Gracias. Felicitaciones, mi amor. Vamos a mandar entonces a un corte, a hacer una pausa. Entonces vas a decir, vamos a una pequeña pausa en mi parque, tu casa, y ya volvemos. Vamos a una pequeña pausa en mi parque, tu casa, ya volvemos. Muy bien, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Tu Casa, luego de semejante postre, Manu, de haber disfrutado del talentosísimo Martín, pues veo que todavía tienes las manos en la masa. Tenía que comer eso en el corte, pero no alcancé. Aquí lo sigo disfrutando, de verdad que quedó delicioso. La experiencia de entrevistar niños es maravilloso y además porque Martín lo da todo en su momento de la receta. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Cómo has pasado en el programa? Genial. ¿Te ha tocado todos los invitados? Todo. Y me encantó Martín Divino. Cierto, qué hermoso. Impresionante. Muy bien. Yo le estaba diciendo a ella, a mí me encanta la fotografía, tengo una cámara y siento que como muchas personas la dejamos guardadita porque nos parece muy linda, pero no sabemos cómo hacerlo, cómo tomar la correcta foto, no la foto más espléndida, pero la más bonita. Pero imagínate, Manu, que eso no solo pasa con cámaras profesionales o semiprofesionales, sino que también pasa con el celular. ¿Sí? ¿Cómo podemos tomar fotos que queden bonitas, con un buen encuadre, que es un encuadre? Y mejor dicho, ¿cómo podemos sacar ese talento fotográfico y no morir en el intento? Pues para eso nos acompaña Paula Andrea Betacourt. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Manu. Yo creo que lo más importante es entender que una cámara finalmente es una herramienta. Y es una herramienta que si no la sé manejar, pues no voy a sacar todo el jugo de ella, ¿cierto? Entonces yo acá les traje como tres tipos, digamos, de cámaras que podemos tener, ¿cierto? Tenemos desde los más profesionales que son, bueno, acá estamos hablando también de otra cosa, tenemos fotografía analógica y fotografía digital. Nosotros nos vamos a enfocar en lo digital. Okay. Lo analógico era pues lo anterior, que es de rollo, todavía se usa, pues ha vuelto. Se le revelaba uno cuando eso ya ha vuelto pues también como de moda y es una cosa muy bonita, sí. Tiene otras cualidades, pero vamos a enfocarnos en lo digital. Okay. Entonces tenemos como tres tipos de cámaras, digamos que las podríamos separar así, que vamos desde lo más profesional, que lo son las reflex o DSLR. Tenemos estas que son unas cámaras intermedias que son súper chéveres porque son más livianas, más fáciles de cargar. Lo único que pues, se llama mirrorless y pueden tener también objetivos intercambiables, pero todos en el bolsillo tenemos un celular, ¿cierto? Y yo sé que mi mamá, mi suegra, tu suegra y muchas personas mayores están diciendo, yo ya tengo muy buen celular y a todo lo quiero sacar foto.
qué tengo que hacer para sacarle el mejor provecho al celular? Entonces, el celular finalmente es una herramienta como cualquiera de esas. Lo que tiene de ventaja un celular es que es muchísimo más fácil de manejar que una cámara profesional. Entonces tú podrás, tú que tienes cámara y no la usas y tienes el celular, te has dado cuenta que cuando tomas con una cámara de esas en un modo automático, vas a decir, ay no, pero mi celular toma mejores fotos. Sí. Y claro, es que el celular ya tiene dentro de su sistema operativo una manera de editar unas fotos mucho más sencillo que lo que podríamos hacer con una cámara, ¿cierto? Finalmente el que toma la foto no es el aparato, sino el fotógrafo. Entonces es saber cómo utilizar esas herramientas. Cómo aprovecharlo. Aquí tenemos cosas de técnicas y cosas de estéticas que podríamos pues como mejorar. ¿Qué nos da el celular? Una capacidad como muy interesante, pues, o la fotografía en general, de explorar el mundo, de volvernos a asombrar. Dar clases, por ejemplo, de fotografía es genial porque es ver cómo la gente se vuelve a asombrar por las cosas pequeñas, a explorar cosas pequeñas. Uno ve las primeras clases es tomándole la foto a las cositas que tienen cerquita, a la florecita, a la hoja. Entonces eso también nos da como un poder de asombro y volvernos incluso turistas dentro de lo que para nosotros se convierte en un cotidiano. Me gusta. Tú nos entregaste unos tips para tomar unas fotos sin ser los más profesionales. Entonces vamos a ver el primer gráfico con los tips. Hablemos de esos primeros tres tips de que nos recomendaste. Bueno, el más importante, y yo creo que es el que todo el mundo piensa que es muy bobo, pero realmente aquí todos caemos en eso, es que los celulares siempre los tenemos, los cogemos, nos los metemos al bolsillo, nos los acercamos a la cara y finalmente terminan llenos de grasa de los dedos, de la cara. Entonces el más importante es limpiar el lente. ¿Cómo? Puedo tener un pañito de esos con los que limpio las gafas, pero si no tengo nada, pues les recomiendo la partecita de atrás de la camisa que no tiene polvo o alguna partícula que me raye el lente, siempre como acostumbrarnos a limpiarlo. Ese es un tip que es muy sencillo y va a cambiar impresionante la foto, porque cuando tomamos con el lente sucio, lo que va a pasar es que parece como nubladito, como si tuviera un desenfoque, pero muy rarito. Y le echamos la culpa a la calidad de la cámara cuando realmente está sucia. Está sucia y es muy simple. El segundo tip. Bueno, el segundo tip es que yo en el celular, cuando estoy tomando la foto, ustedes, pues aquí son el 2 y el 3 junticos. Lo que hacemos es que enfocamos el sujeto. Lo importante es a quién le estoy tomando la foto. Entonces yo te voy a tomar una fotico a ti y enfoco el sujeto, te voy a tomar una foto a ti y el sujeto eres tú. Entonces es muy importante enfocar. ¿Y qué puedo hacer? Subirle un poquitico la iluminación moviendo el solecito para arriba o para abajo si le quiero bajar la iluminación. Ahí puedo jugar un poco con la exposición, así se llama, que es la cantidad de luz que entra al sensor. Y lo que puedo hacer es que subirle un poquitico hace que te veas, no sé, un poquito más radiante, o digamos que lo contrario, quiero mostrar un poco más de oscuridad, entonces también puedo bajar la iluminación. Entonces ahí les di como el 2 y el 3. Listo. Y hay otros dos adicionales que la mayoría ya de celulares tienen entre 2 y 3 cámaras incorporadas, y en la partecita de abajo vemos como unos arbolitos o unos punticos. Esos arbolitos o esos punticos lo que nos está mostrando es qué tipo de cámara estoy usando. Entonces muchas veces le quiero tomar una foto, no sea un pajarito que está aquí a 2 metros, y utilizo la cámara donde estoy abarcando un montón de cosas, no tiene sentido. Puedo poner la cámara que me acerque un poquitico más a ese pajarito, incluso yo puedo acercarme también, entonces así no pierdo calidad de la imagen. La idea es utilizarlo desde la toma para que la foto no pierda después calidad haciéndole recortes. Pues cuando ya veo la foto digo, ahí me quedó muy lejos el pajarito, entonces recorto la foto. Entonces ahí lo que está haciendo es perdiendo calidad. Si lo hago desde la toma, no pierdo calidad de la imagen. Entonces, mantener el enfoque, sí. Limpiar el lente, cuadrar la iluminación, utilizar los lentes adecuados, que normalmente tenemos 2 o 3 en los celulares, pues la mayoría ya lo tiene, y por último es como cuidar un poco el detalle, ¿cierto? Yo voy a hacer una foto de mano aquí. ¿Sí? Ella quiere un retrato. Supongamos que le vamos a hacer una foto a mano. No, sí. Pero si quieres, no la hacemos real, pero hacemos, pues yo te, como te estoy haciendo un retrato. Vamos a hacer una cosa. Entonces, si vas a tomar la foto, vas a dejar ahí suspendido el celular para que te puedan coger bien con la cámara y puedan darse cuenta qué es lo que vas a hacer. Entonces, listo. Supongamos que le voy a hacer una foto a mano y tengo todo este espacio hermoso. Y justo estoy acá donde tengo detrás de mí una valla que no es pues tan chévere, porque además me está reflejando las luces de las cámaras. Entonces, ¿qué hacemos?
pues Manu, se puede o correr un poquitico, yo incluso correrme un poquitico. Buscamos otro espacio. Buscamos otro espacio, allí tenemos si un espacio quieres, verde divino, eso. Nos podemos correr. Sin quitar a Manuela, cámara... lo que hace el fotógrafo es buscar otro punto de vista. Podríamos o corrernos ambas o el fotógrafo simplemente, entonces acercar un poquitico más, aquí ya tengo a Manu eso, en ahí. Un retrato con de hecho un poco de verde y el letrero de Mi Parque Tu Casa, creo que funcionaría mucho mejor. Enfoco a Manu, subo un poquitico la luz y ya tenemos, con solo habernos movido, perdón. Tranquila. En el mismo espacio, con solo habernos movido en el mismo espacio, simplemente es como cuidar el detalle de lo que está en el fondo, de no sé, que Manu seguramente tiene su lado que le gusta más. Vamos a volverlo a hacer. Pero claro. Conmigo. A ver. Eso. Vamos a cambiar entonces de vamos modelo. A cambiar de modelo. Listo. Entonces nos podemos hacer. Vas a dejar el celular bien quietecito donde lo vayas a hacer para que la cámara te pueda ponchar. Listo. Aquí, miren que en el mismo lugar yo puedo tener encuadres súper diferentes. Acá tengo una cosa que en el fondo no me funciona tan bien. Lo mismo que les estaba hablando con Manu, pero si yo me giro un tricito y hago correr el modelo un poquitico para este lado, lo que tengo ya es un fondo verde que nos puede funcionar mejor. Tengo que enfocar, ¿cierto? Puedo mover iluminación, sea para arriba o para abajo. El modelo nos está funcionando muy bien porque le gusta modelar y hacemos un retrato con un fondo que acá también nos podríamos, miramos que esto nos está estorbando un poco, entonces nos movemos otro poquitico. Y tenemos una mejor foto que si yo hago... Acá comparo, si yo hago esto, donde tengo un fondo más sucio, que si hago esto, donde ya tengo un fondo más limpio y le damos un poquito de enfoque a Mi Parque Tu Casa. Yo creo que esto tiene que ser otra cosa. Yo aquí lo hice molestando porque no puedo hacer las cosas sin meterle como jocosidad, eso es algo de la personalidad, pero... No solo también es saber tomar la foto, sino encontrar cómo puedo sacar lo mejor de mi objetivo, de la persona que voy a fotografiar. Muy bien, claro. ¿Sabes qué? Vamos a ver en pantalla unas imágenes que nos enviaste, ahí las estamos viendo, para que porfa nos comentes un poquito de este tipo de fotografía. Bueno, la fotografía es como un mundo súper amplio, entonces yo mandé realmente imágenes de prácticamente todo lo que puede hacer uno con la fotografía. Estamos hablando que podríamos hablar, podríamos tener fotografía documental, periodística, artística, comercial y todo lo que nosotros hacemos en la vida diaria, que es como de los paseos, de los lugares que nos llaman la atención. Qué linda. Entonces, esa foto, por ejemplo, fue en Amazonas y es una cosa muy simple, una calle cualquiera en Leticia. Pero esa lucecita, ese... Podríamos aprovechar ahí, dijiste una cosa muy importante, la fotografía finalmente es luz, ¿cierto? Es pintar con luz. Y entonces, esa belleza. El bebé, ese es mi sobrino adoptivo. No hay nada más lindo que un bebé pues para fotografiar y ahí podemos utilizar una cosa muy linda que son los acercamientos, ¿cierto? Estos puntos de fuga que vemos aquí, que son los caminos que nos llevan como hacia el infinito, también es un elemento compositivo bien importante. Buscar momentos dentro de los paseos, yo creo que todos en algún momento hemos visitado otro lugar, así sea pues incluso como dentro de la misma ciudad, mira, buscar reflejo momentos, en el agua. Buscar momentos donde la luz nos dé ese tipo, son fotos, la mayoría son fotos tomadas con celular, ¿cierto? Entonces, o sea, sí podemos lograr ese tipo de fotos sin ser profesional. Qué hermosura, mira, ahí, eso es Medellín. Esa foto es tomada en el centro, sí, desde el metro, y es una foto pues nocturna. Aquí, por ejemplo, con lo nocturno podríamos utilizar, dejar el celular más quieto o un trípode, si tenemos, pero la mayoría de las veces no tenemos trípode, que es súper sencillo, cualquier cosa me sirve de trípode, ¿cierto? Yo puedo poner mi celular, la cámara la tengo a este lado, aprovecho eso y lo apoyo, ¿cierto? Y me queda, y el objeto hay que dejarlo... Y el objeto que nos esté moviendo. Que nos esté moviendo, porque si no, queda muy borroso, pero quedarse ahí. Las personas mayores también podrían de alguna forma hacer un curso o integrarse para aprovechar mejor estos aparatos. Sí, Manu, nosotros de hecho en Fórmula Fotográfica tenemos cursos que son enfocados, digamos, a ese tipo de rango de edad, ¿cierto? Porque sabemos que los niños ahora nacen con unas habilidades diferentes, sí, para el tema de la tecnología, a los que nos tocó los cambios, pues tuvimos que crecer con ellos, pero hay otros que simplemente les llegó como más a la fuerza. Entonces, tenemos como adaptados también esos cursos para eso. De hecho, tuvimos un grupo muy exitoso el año pasado, plena cuarentena. Fue genial porque todos estaban explorando dentro de su misma casa, sus plantas, no sé qué, con unas señoras y fue muy chévere. Muy bien. Qué bueno. ¿Qué beneficios, Paula, trae la fotografía, sea en el ámbito profesional o principiante, o sea, tomar fotos, ¿qué beneficios podría traer para alguien? Yo creo que lo más lindo,
yo soy fotógrafa de, digamos que no fue mi profesión original, yo me volví fotógrafa luego cuando ya estaba grande. Entonces, creo que lo puedo hablar como desde lo que me pasó a mí. Lo más lindo de la fotografía es uno, como que uno se vuelve a apasionar por la vida, por las cosas pequeñas, por volverse a asombrar por todo lo que tiene a su alrededor. Y hay una cosa que es muy linda y es ver con ojos, cuando estamos de turistas, todo nos fascina, ¿cierto? Sí. Entonces uno va a otra ciudad y es este edificio tan hermoso, y este árbol, y esta flor, y no sé qué. Y se nos olvida que eso mismo lo tenemos en la cotidianidad de nosotros. Entonces, como que nos volvemos otra vez turistas de nuestra propia vida, de lo cotidiano, que tiene también, que me parece muy chévere, te invita como a salir, a explorar, a salir, no sé, a un paseo de campo, a ir a tomar fotos. O sea, a mí que me gustó lo que ella decía ahorita del detalle, que a veces pues damos todo por sentado, pero cuando estamos tomando la foto y estamos aprendiendo, entonces buscamos las cositas que estamos viendo de, bueno, cómo mirarle esa fuga, dónde está una fuga, dónde están todas esas herramientas que uno empieza a ver con esto. Si quisiéramos hacer el curso, si quisiéramos saber más de ti, de tener más tips para conocer y entender que podemos tomar muy buenas fotografías con nuestro celular, ¿dónde te podemos contactar? Nuestras redes sociales son Fórmula Fotográfica, y ahí pues tenemos también la página web, tenemos diferentes tipos de cursos, como diferentes tipos de formato. Hacemos esto que es para fotografía con celular, pero incluso también tenemos otros que es muy enfocado a emprendedores. El de emprendedores es fotografía con celular para emprendedores, ha sido súper genial. Hemos ayudado, digamos, a algunos grupos de emprendedores de universidades y hacemos cursos enfocados para ellos si no tienen cámara profesional, o si quieren ya una cosa más profesional, hacemos como todo el tema, desde si quieren comprar equipo, la ayuda con eso, si quieren montar estudio, hasta dejarles una persona completamente capacitada para que dentro de su empresa pueda hacer las fotos para la empresa propiamente, esos productos. Paula, muchísimas gracias por compartir tu talento, tu pasión, tu profesión con nosotros y darnos esos tips que son básicos pero fundamentales. O sea, esos elementos tan sencillos son indispensables. A mí me gustaría meterme un curso siempre eso, pues porque uno no aprovecha al máximo los celulares. Compra uno un celular muy costoso, pero los sirve para chatear, contestar y una fotico así por encima y sacarle más el jugo sería la oportunidad. Gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Las puertas abiertas, como les decimos a todos. Juanpa, se nos acabó el programa. Se acabó esto, pero el parque seguirá con sus puertas abiertas de 6 de la mañana a 7 de la noche para que ustedes vengan y disfruten. Y hay un ejercicio, Paula, que siempre le ponemos a nuestros invitados y es la consigna que tenemos, y esa se hace con una señita y es aquí te ves. Entonces, cuando decimos en Telemedellín, nos despedimos diciendo aquí te ves. Listo. ¿Preparados? Muy bien, mañana nos vemos con esa cita que tienen aquí en mi parque, tu casa, a las 10 de la mañana, así que no se lo vayan a perder, que también va a estar buenísimo para que ustedes estén conectados con nosotros. Por Telemedellín, aquí te ves.